Amiga, de la escena de la Amiga y de la escena de Atari ST. Y me he encontrado que había un eZine que se distribuía por disco y me ha sorprendido un poquito porque no sabía yo que llegó a existir revistas digitales para Amstrad. En principio, leyendo la historia, me doy cuenta de que la revista se inició como una revista para Spectrum y Amstrad. En los años 90 la revista, el fanzine, era físico. Lo que pasa que al llegar, me parece que el año 2000, espérate, que aquí dice que en el 92 hicieron tres números, no, hicieron un total de seis números entre el 91 y el 93, y después empezaron con una época. Bueno, pues yo lo que me he bajado es que en febrero de este año, de este 2020, se publicó una nueva revista de este eZine, como lo quieran llamar, de esta revista digital. Y le vamos a echar un pequeño vistazo por encima porque me pareció muy, pero que muy curioso cómo funciona. Y es muy curioso ver cómo en un programa de Amstrad hubiese sido flipante cargarlo en el Amstrad y que veas que era el teletexto, pero solo que es una revista digital. Por eso lo he traído, por lo menos como curiosidad, para que se vea qué cosillas se hacen aún a día de hoy. Echar un saludito antes a RG Kirby tal Z89, un saludito. Es muy parecido al que tenía al que tiene el teletexto actualmente. De hecho, ahora veré funcionar. Vamos a poner, por ejemplo, las noticias. Nos dice: hemos vuelto. Desde la última vez que imprimimos un número, a mediados de 1993, puede imaginar que hace mucho tiempo que no volvíamos. De que han vuelto después de 27 años a hacer una nueva revista digital. Están hablando de precisamente del videojuego que acabamos de jugar, a ver si es que me perdió algo abajo. Versiones para la M4 y para sistemas operativos. El CPC está vivo, bateará el siglo XXI. Pues muy bien. Bueno, nos dicen que este año se celebra el 36 aniversario del Amstrad. Aquí lo llaman Arnold, porque creo que en algunos lugares lo llamaron Arnold. Es que Amstrad es complicado de decir, ¿eh? Pero yo no tengo miedo, se llama así y se dice Amstrad. Hablan de que la comunidad es pequeña, pero que sigue haciendo juegos. No es tan pequeña, ¿eh? Lo que pasa es que Spectrum ha generado una ríada de borregos que bueno, que quieren hacerse los listos, hablan de nostalgia y del pasado y hacen... Y que conste que mi Spectrum no es una máquina que me disguste, que yo la pruebo, la juego y también la disfruto, pero no lo que no entiendo es esa obsesión por cambiar el pasado. Sigamos viendo, por ejemplo, aquí nos recomiendan algunas paginillas. Como veis, desde aquí es complicado ir a esas páginas. Lo que pasa que en M4 y en otros dispositivos sí que hay conexión a internet. Así que puede ser que estas páginas, no sé yo, tengan alguna clase de versión o que se pueda navegar por allá. Vale, pues aquí hay link que nos recomiendan, el CPC Wiki, yo también lo recomiendo. Hay muchísima información sobre Amstrad, CPC 464, que el grupo de Facebook, pues no sé, a lo mejor hasta me apunto yo y todo. ¿Qué más hay por aquí? Canales franceses como Shifue, Novabook, Gamehammer y Chinivision. Bueno, son en inglés. A ver qué más nos habla. Luego había una parte que por lo visto es por lo que se hizo famosilla la revista, y era por las cartas, que eran todos chistes, ¿vale? Que se inventaban los personajes y eran así graciosillos. Fijaos que hay hasta un cómic. Vamos a ver el cómic. Ahí. Fijaos el buscador. Es que a mí me parece una pasada. Si esto lo hubiese tenido yo en aquella época, hubiese dicho. Dice: si tú modificas alteras veas, te conviertes en una bestia alterada, en una muy bestia alterada. ¿Y cómo es esa bestia? ¿Es reconocible? A ver hasta dónde llega el chiste. Lo dudo porque cargar filosofía cuando espera por un cassette. Madre mía, no tengo ni puñetera idea de qué va el chiste. Pero tiene que ser muy gracioso. Tiene una especie de off topic, no sé de qué hablarán. A lo mejor de alguna película, vamos a ver de qué hablan. Que a mí me parece una pasada que hoy en día se hagan estas cosas. Ahí, de ciertos canales. ¿Será que destacan alguna cosita de canales de YouTube? Y alguna discusión. Y algunos recuerdiquis. Porque están hablando de que lo primero que llegó
a sus manos fue una máquina. Sí, habla de una máquina, una tal T994A, que dice que si no tuviese Amstrad tendría esa máquina, que fue su primera máquina. Y en la que, por lo visto, tenía un BASIC, un lenguaje BASIC. Es zona de juego, es una especie de análisis. A ver, este mes nosotros hemos elegido Star Avenger, Goals y Virgo 1. Creo que Virgo 1 es un juego, una aventura conversacional también. A ver, nosotros esperamos que te diviertas. Vale. A ver, a Star Avenger, que es del 84. A ver qué nota le dan. A ver qué nota. Analizan los gráficos. A gráficos un 6. A sonido un 7. A jugabilidad un 9. Y en el total un 7,3. Bueno, un 7,3. Bueno, lo mismo hacemos caso, lo aprobamos, ¿eh? Venga, vamos a por otro. El DC de Ultimate Cartoon. A ver qué nota le dan. Ah, vale, es curioso, ¿vale? Es como mínimo curioso estas revistas digitales. Vale, pues le dan un 8. Bueno, el DC es que son un juegazo. Vamos, a ver, llegamos al Pinball Dreams de BG Games del año pasado. Es un juegazo que a nivel técnico yo creo que es lo más bestia que vais a ver en Amstrad CPC. ¿Vale? Pues le van a dar seguramente un 10 a todo y un 10 en total. Este juego es que es increíble. Llega, roza las versiones de 16 bits, por supuesto la de Amiga, la mejor de todas, pero se queda muy cerca, ¿eh? Se queda muy, pero muy cerca, ¿eh? De las versiones de 16 bits. No, yo no he probado si hay alguna de Atari ST, no sé si Pinball Dream, que salió prácticamente en todas las plataformas. Pues, hombre, la de Mega Drive seguro, seguro que la toca. ¿Vale? Bueno, seguimos para adelante. El juego Goals le dan un 5,6. Regulero. Va, esta gente está día 1 objetivo. Completa la primera pantalla. Bueno, no dan buenas expectativas. Como veis, es una revista digital. Hombre, hoy en día yo no le voy a negar, y no hace falta, ¿vale? Pero es como una declaración de estilo, una declaración de intenciones. Que sigan funcionando en esta máquina antigua, estas cositas que dan noticias actuales, pues está bastante bien. Y me parece a mí que el Virgo este 1 es una aventura conversacional. No sé si está realizada por ellos. Yo, al primer juego de Block 9. Text Adventure Rhythm in Graphic Adventure Creator en GAC. Pues nos dice que estamos en una estación espacial en el espacio profundo y debemos solucionar unos problemas que tenemos para poder escapar con seguridad. Buena suerte. Fijaos que de la revista podemos empezar el juego. Intentar a ver traducir el principio, a ver cómo empieza. Y si tú estás en una habitación. Pero bueno, está muy chulo. Ojalá hubiese una versión en español. Y bueno, este ha sido Block 9. Espero que por lo menos como curiosidad que veáis que se están haciendo muchas cosas y se mueve el mundillo Amstrad. Inspirador, te dan ganas de decir, es una declaración de estilo. Juego, cuando me lo pase, voy a hacer una comparación, un versus, un Amstrad versus el mundo.
Y joder, es que la versión de Spectrum está bastante bien. Es que no tiene nada que ver con la versión que hicieron para Amstrad. Así que tengo que averiguar un par de cosillas. Primero, a ver qué versión se hizo antes, quién lo portó, porque Toposoft, creo que Toposoft tenía una máquina para hacer los ports. Mala gente, que son mala gente. Bueno, venga, aquí hay que ir al tirón. Eso es injusto. Eso es injusto. ¡No! Amo. El tío cerdo. No, ya que estoy aquí. ¡No! Me he equivocado. Lo reconozco. Lo reconozco, me he equivocado. Me he equivocado y ya la he cagado. Sí, esto es caída libre. Ahí no hay otra. Que eso está mal, eso está mal. O sea, no puede ser que para pasar un pasillo de mierda, este es inevitable. Tengo que bajar abajo, ¿verdad? No, y me cabe uno. Oh, que la ha usado. La baja para abajo. Eso ha sido un fallo enorme. Ahí está. Venga, esta vez no. Esta vez me trago la partida. Como castigo, me trago la partida de la gentuza de Topo. Venga, luego me vendrá el borrocop este a decirme cosas feas. Es que no disfruto de otro sistema. Oye, oye, oye. Para acá, matamos al glóbulo este que no precisión tener astronauta gordinflas, que él no tiene la culpa de ser gordinfla, es la sociedad y el marketing y el comunismo este, el comunismo. Quita, que conste que quiero cumplir mi palabra, ¿eh? Voy a jugar esta y después otra. A ver si me concentro. La siguiente voy a dejar de decir tontería. Lo que pasa es que estoy trastornado con el pato, el puto pato. Todavía estoy pensando en lo del pato, en qué estarían pensando los programadores cuando le dijo, o sea, mira, tenemos la licencia de Cobra. ¿Por qué no mete pato? Y el diseño tiene que basar del juego, todo basado en el pato. El pato tiene, es la clave del juego. Claro, sí, claro. Que de dónde se llama, pues lo voy a firmar, claro que sí. Claro que sí, voy a firmar. Que sí, que sí. ¿Cuánto te debí por el juego? Una puta mierda te voy a dar. Esto lo vas a hacer gratis, cabrón. Y yo no sé de ese juego lo que se vendería, ¿eh? Porque a mí me llegó en recopilatorio de estos de. Joder. El recopilatorio de cintas de cintas de cromo y de los vecinos que nos dejábamos jugar. Nos llegaba constantemente ese cobra. Y el rollo es que tenía multicarga. No sé yo si estas fases que he pasado, estas partes pequeñas. Espérate, que me estoy desconcentrando. Vale, vale. A ver, a lo mejor con una vida me llego la. No. Estoy desconcentrado porque ya que la película va de, me parece, de rescatar a una amiga suya o algo parecido. No me acuerdo si era investigador y había que investigar. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? A ver si es de océano. Coño, tiene todas. Ahí no me matan. ¿Por qué? Porque no tengo la llave. Y es de océano con cayéndose la baba. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Pongamos un pato. Pongamos un pato de mierda. Ya, pues nada. Pues, hay que tener el pato. $7.000. Te voy a dar. Te jodé. Hombre, hombre, hombre. Bueno, lo del pato está bien, pero ¿y lo de la hamburguesa? Yo no sé si en Cobra se comen una hamburguesa, pero. Yo creo que estiran mucho el tema de la hamburguesa. O sea, te comes una hamburguesa y te dan una metralleta. Pero es que te comes una segunda hamburguesa y te dan cuchillo infinito. ¿Vale? O sea, a mí me dan cuchillo infinito y lo que yo hago es montar una empresa. No me voy por ahí lanzando cuchillos a la gente por las buenas.
a macOS esto, pero bien. Pero bueno, hostia, vale, no pasa nada, no pasa nada. Es que estoy de una mala leche. Con Cobra, y el pato maldito. Que no me quiero concentrar en este, porque este también me da por culo, pero es que este dentro que cabe, pues mira, lo intentaron. Dijeron, mira, tenéis 5 semanas pasadas el juego porque sí, que voy a sacar todas las versiones. Ahora mismo, en este instante, en este segundo, venga, venga, venga. Y claro, Topo que tenía la máquina, que era Topo la que tenía la máquina. Tenían una máquina para hacer conversiones casi casi al instante, tanto en MSX como en para Amstrad. Y claro, bueno. Pero es que esto no tiene nada que ver. O sea, no sé yo por qué le metieron estos gráficos. Si este juego lo que necesita es precisión, coño, pues déjalo en modo. Era el modo cero el que más resolución tenía. Es de pato, es de pato. Me da la sensación de que está programado en BASIC. No sé. Pues me dan ganas de darle a la tecla ESC a ver si se ve la línea de comando. No lo sé, no lo sé. Es que me ha sentado mal. O sea, ver la versión de Spectrum que está de puta madre. Me ha sentado hasta mal. Pero me ha sentado peor después del pato. Después del pato, es que te sienta como el culo. Ahí quieto. Vale. Venga, vamos. 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 Vamos, Onni Coupé. Venga, nene. Voy a intentar a ver si me acuerdo la canción. Y gasta 12 litros a los 100. ¿Qué tol? ¿Por qué quiero hacer eso? Bueno, la partida está casi acabada. No me voy a pasar nada. Ahí quieto. O no me voy a pasar mucho más de esto. Quieto ahí. Pero mi intención es pasarme el juego poco a poco, ¿vale? Ahí degustándolo. Poquito a poquito, que no, yo no tengo prisa. No hay prisa ninguno. Es que el videojuego no es consumir, es disfrutarlo. ¿Vale? Y si hay un puto pato, más todavía. Hay que disfrutarlo más. Si ves que se desintegra, pues eso, que se pueda darle a cámara lenta, a la pausa. Y disfrutar la sangre, que es arte, sí, son píxeles gordos, pero que parezca sangre, tú te lo imaginas. Y disfrutas más de la muerte del puto pato. Bueno, ay, quieto, quieto. ¡No! Ahí está, ¿no? Se ha acabado. Bueno, hemos hecho. Muy bien. Pero ahora los puntos no nos interesan. Lo que nos interesa es pasarnos al juego del tirón, del tirón. Eso no va a pasar, ¿no? Pero supongo yo que a final de semana habrá una evolución. Ahí, ahí, ahí. Venga, está la segunda partida. Matamos a un bichito. Vamos a hacer las cosas bien. Y, venga, sí. Nada. Es que estaba buscando, yo voy a decir la verdad, ¿vale? Fijaos lo que me ha costado subir, ¿eh? Bueno, sin más suerte. ¡Ea! ¡Hijo puta! Eso es por hablar mal. Además, tiene inteligencia artificial. Venga, sí, que sí. Oh. A tú. Venga. A ver si nos podemos pasar, aunque sea esta fase. Y ya mañana, pues lo hacemos de nuevo otra vez. Un par de partidas solo. Sin hacer maratones de esto. Es que esto yo creo que es cosa de asimilar poco a poco. O sea, superar el tema de la frustración y pensar bien las cosas. Porque tenemos ahí la base de recarga que yo no la uso. Pero es porque me faltan llaves. Entonces. Puede ser que no esté haciendo yo las cosas de forma correcta, en el orden correcto. Ahí nos falta otra que está en el número 3. A ver si nada pasa. Joder, macho, es que de verdad, ¿eh?
Zelda. Vale. ¿Por qué? Bueno, pues nada. Ah, tenía una vida todavía, ¿eh? Vaya desperdicio. Desperdicio. ¿Y tengo la llave? Hostia, que te... Oh, se me dio la pinza totalmente. Bueno, nos vamos al 3. Es que en la 3 hay una bañera para recargar, pero me falta una llave azul. No sé si es que me la dejaron en algún sitio o debería apuntarla. Vale, nos vamos a la 4. Venga, vamos a terminar esta ya. Ahí, ahí, ahí. A lo mejor me tengo que hacer un mapita y todo. Ahí, quieto. Vale. Ahí, quieto, ahí, quieto. Es más, me puedo hacer un mapa. Mira, yo ese no hace falta que me lo cargue. Nos vamos a ahorrar el ese. Ahí, nos cargamos a este. Claro, es que hay una forma de hacer esto así. No, claro, me lo quiero pasar así. Ahí. Ahí. Vale. Ahí y ahí. Eso es la mejor fórmula. Ahí, ahí. Muy bien. Muy rico. Estupendo, fantástico, excelente. Vamos a esperar a que pase esto por aquí. Paso, venga. Nos vamos para acá. Ahí quieto, ahí quieto. Ahí, venga. Nos vamos a la zona 5. Arriba a la derecha está el sexto. Pero ahora que me di cuenta, si yo cojo... Aquí cuántas llaves hay. Si yo cojo, me voy por aquí. A ver qué necesito. No. No. Necesito una llave verde. Vámonos por la llave verde. Ah, sí. Venga. A ver si hay una llave verde por aquí. Podría intentarlo, pero ya me queda un poquito de tiempo. Qué suerte. Aquí hay una verde. Es que debería de quedar flotando durante un instante al dejar de impulsarse. Y sin embargo cae a plano y encima muy, muy, muy despacito. Eso no está bien. Eso no está bien hecho. Venga, vámonos por aquí. Tengo que matar a estos dos. Haga lo que haga. Venga, pasamos esto. Cogemos el sexto. Vale. Ahora necesito esa llave. 112.000. Y allá me hice 108. Vamos, que podía haber superado a Jordi Surida, sí. Seguro, vamos, seguro. A mi picada. Bueno, vale. Nos hemos quedado aquí. Lo que voy a hacer es guardar esto en una carpetita. Lo voy a guardar en una carpetita. Y de aquí a mañana. O sea, mañana jugaremos otro par de partidas. Algún día pueda ser que juegue una partida más, pero tiene que haber una evolución, ¿vale? Me voy a poner aquí Cry 5, ¿vale? Y vamos a ir guardando las partidicas, o sea, guardando las partidas, las puntuaciones. El caballero, Dolin, y ha publicado a través de un motor de creación de aventuras conversacionales, que son las pretéritas aventuras gráficas, en diversos formatos de 8 bits y 16. Aquí vemos cómo
ha publicado un montonazo de versiones: Core, Amstrad, Atari ST, creo, Spectrum, Spectrum Next, Amstrad PCW. Bueno, hacía millones de años que yo no veía un título para PCW. Commodore 64, MSX2, Atari ST, Amiga, MS2, el motor DAAD. Vamos a ver aquí la imagen. Que están todos los motores. O sea, lo podéis probar si no queréis probarlo en la versión Amstrad. Pues vosotros los perdéis, pero podéis jugarlo incluso en el navegador. Así que bueno, si no os interesa la versión, esta versión, que es la versión disco, ya que la versión cinta no, según ellas, no tenía imágenes. No sé cuál es el motivo. Supongo yo porque sería tedioso lo de la carga. Vamos a leer de qué va esta aventura conversacional, por si a algunos no suena el tema de la aventura conversacional. Son las pretéritas, son las iniciales y auténtica aventura gráfica. Yo sigo diciendo que son una aventura gráfica, lo que pasa es que se basaban en texto. ¿Cómo se jugaba? Bueno, pues ahora lo vamos a echar un vistacillo porque lo vamos a jugar un poquito, un ratito. Se llama Las aventuras de Rudolfine Ruhr. Nos va a contar un poquito de qué va el juego. Dice, vamos allá. Rudolfine Ruhr, Rudolf, para los amigos, está en una situación envidiable. Es dueño de su propia casa árbol en la parte más elegante del valle. Ha conseguido progresar en su profesión hasta llegar a ser respetado como maestro zapatero. Su familia goza de buena salud y en general se lleva bien con todos ellos. Parece que va a ser un otoño feliz en el valle. ¿Qué impulsará a Rudolfine a abandonar su cómodo hogar y lanzarse a través de intrincados bosques y nevadas montañas hasta adentrarse peligrosamente en el desagradable mundo humano? ¿Quién nos va a explicar un poquito cómo funciona este juego en sí, cómo funcionan todas las aventuras conversacionales de la época? Para aquellos que vean este directo o la transmisión más tarde y no sepan exactamente de qué va eso de la aventura conversacional, aquí hay una pequeña explicación, ¿vale? Os lo voy a leer directamente y si no, pues yo aclararé las partes que no queden claras. Este juego pertenece a aquello que se dio en llamar aventuras conversacionales, ¿vale? Y se disfruta. Bueno, voy a seguir. Podrás moverte por una serie de localizaciones, a cada una de ellas conformada por una descripción y un pequeño gráfico estático en algunas ocasiones. El juego consiste en explorar este mundo que el juego te ofrece, interactuar con los personajes que te encuentres, recoger y usar los objetos, en definitiva realizar todo aquello que te permita superar los retos de la historia y pasar un rato divertido con ello. La forma de dar órdenes es simple, debes escribir lo que quieres hacer de forma sencilla, para que el ordenador te entienda, básicamente utilizando la fórmula verbo más nombre, como por ejemplo, coger libro, examinar cuchillo, golpear planta. Ocasionalmente deberás utilizar estructuras más complicadas, abrir puerta con llave amarilla, dar queso a zorro. El juego tiene un vocabulario amplio pero limitado, así que si estás seguro de algo pero el ordenador no te entiende, prueba a escribirlo de otro modo o con distintas palabras. Seguramente funcionará. Y ahora nos pasa a describir los comandos básicos: mirar, norte, sur, ¿vale? Los cuatro puntos cardinales. Comandos que te ayudan, como las salidas. Comando básico que es examinar. Además te pone una abreviatura: coger, dejar, poner, quitar, dar, meter. Todo el género de aventura gráfica se basa en este antiguo sistema de comandos, que lo que hicieron fue darle una interfaz gráfica y amigable. Era una de las cosas que echaban para atrás a cualquier aventurero que quisiera meterse mano a la obra en estas aventuras conversacionales, que por cierto son, la mayoría de ellas son buenísimas, duran un montón y tienen una capacidad de inmersión que te podría asombrar. Recuerdo yo en Don Quijote que había un par de escenas donde a la vez que tenías el texto ocurrían cosas en tiempo real. Te decía que estabas en una cárcel y que venía un carcelero y en tiempo real te ponía los pasos, ¿no? Y la onomatopeya del paso, pa, pom, pom, pom. Y cuando dejaba de oírse o de aparecer la onomatopeya, significaba que no estaba cerca de ti y tenías que hacer las órdenes a tiempo.
a darle la orden al personaje a tiempo y era impresionante cómo te ponía atacado de los nervios. Luego, cuando descubrías que la cosa no era tan apremiante, pues te tranquilizabas porque en realidad son juegos reflexivos donde tienes que pensarte mucho las cosas y los puedes disfrutar muchísimo. Bueno, aquí ya nos da una serie de consejos y nos habla del montón de versiones. Aquí, por lo visto, se programó en el 2005, o sea, este juego es del 2005 con el motor de DAAD. Pues muy bien, aquí tenéis la descarga, se puede jugar por web. Aquí tenemos la versión original y aquí tenemos la carátula, que está muy chula, la presentación, la carátula, la pantalla de carga. Parte 1, el valle. Textos revisados por Ángel Villaverde. Ah, pues tendríamos que mencionar a Ángel Villaverde, que es responsable seguramente de todas las versiones en español. El juego empieza directamente, ¿vale? Os ponen en situación y nos ponen una especie de ilustración y nos describen la situación, ¿vale? En realidad, sin la imagen también podremos jugar. Ah, mirar, mirar. Vale, mirar. Estás en tu casa, una sola habitación donde se hacinan tu catre, tu escasa ropa, tu taller de objetos mágicos, una estantería, viejas fotografías y ennegrecidos enseres de cocina. En un rincón, la chimenea permanece apagada. Veis que en este texto nos describe una serie de objetos. Primero nos dice dónde estamos y aquí en la habitación nos dice que tenemos una cama, ropa, objetos que dice que son mágicos y una estantería, viejas fotografías y ennegrecidas enseres de cocina. En un rincón, la chimenea permanece apagada. Esto lo he probado antes porque yo pensaba que empezábamos sin objetos. Y hay un comando por aquí, ¿verdad? Que es inventario. Le damos inventario para ver si es que tenemos algo encima. Inventario. Y llevamos una vela y un martillo. Y además de un sombrero puesto. Entonces, nos han comentado que podemos examinar. Entonces, vamos a examinar. O mirar, mirar. Describe de nuevo. Vale, pues creo que es examinar. 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 Ropa. A ver. Resulta que en el bolsillo nos miramos y encontramos una misteriosa llave. Bien, no solo basta con que nos diga que nos hemos encontrado con algo, hay que cogerlo. Coger. A ver. Vale, y ahora sí que lo tenemos en el inventario. Como veis, tampoco es una cosa muy compleja. Simplemente pues saberse los comandos y usarlos correctamente. Inventario. Perdón, ¿por qué dice que no? Inventario. ¿Vale? Llevamos una vela, un martillo y la misteriosa llave. A ver, si examinamos. Vamos a examinar la llave. Examinar. Una llave con la letra R grabada. Bueno, pues ya tenemos información de que tenemos una llave con la letra R grabada. Si tuviésemos una interfaz gráfica, veríamos la llave y la R. Como veis, esto pues suple la falta técnica con imaginación y funciona perfectamente, vamos. Es muy inmersivo, ¿eh? Una vez que te pones a jugar, te metes de lleno en la historia. Es una mezcla muy interesante entre la literatura, el videojuego. Pues venga, vamos a seguir un poquito. Que tenemos esa llave tan chula. Pues vamos a ver qué más había. Mirar. Vamos a examinar el catre. Examinar. Catre, a ver si hay algo. Nada. Examinamos también. A ver qué más hay. Estantería. Vamos a examinar estantería. Tu estantería no puede albergar el gran montón de trastos que has acumulado a lo largo de los años. Un libro cae al suelo. Cogemos el libro. Y si lo miramos, nada. No, vamos a cogerlo, que tampoco vamos a estar aquí 127 millones de años. Coger libro. Hay que ahorrarle a la máquina que las cosillas. Pues mirar libro. Mirar. Libro. Pero no, mirar no es examinar. Ex libro. Una edición barata que compraste en un mercadillo. ¿Barata de qué? Leer libro, a ver si podemos leerlo. Libro. Lees la primera página. Stanislav Lem. Ciberiada. Ciberiada. Ah, Ciberiada. Stanislav Lem. Título del original en polaco. Ciberiada.
traducción al nómico Yahuiga Mauricio, Editorial Alianza. Bueno, pues estupendo. A ver, dice alguna cosa interesante. No. Bueno, vamos a mirar. ¿Qué nos queda? La vieja fotografía. Pues ex viejas fotografías. Así también se aprendía a escribir la máquina. Fotos de tu visita a Erebor para ver a tu primo Gloin. Vale, pues muy interesante. No hemos salido de la habitación y bueno, nos han encontrado un libro, una llave y a ver qué más. Cojo la foto de la visita, se llama coger fotos. Coger fotos. Yo creo que no lo va a coger. No queda romper los marcos. Abrir marcos. No puedes hacer eso ahora. O quizá no te entendí bien. No, tampoco hace falta que lo hagamos. Vale, ¿qué más nos queda por examinar? En seres de cocina. Ennegrecidos y abollados en seres ocupan buena parte de la cocina. Encuentras un arenque rojo y una salchicha. Pues lo vamos a coger, ¿vale? Coger arenque y salchicha. Yo creo que sí que funcionará. Has cogido el arenque rojo, has cogido la salchicha. Mirar. Esta es tu casa. Está en tu casa, pero bla, bla, bla. Y vale, otra vez, pero es con un robot. Vale, ¿qué más nos queda por examinar? En un rincón la chimenea permanece apagada. Pues vamos a examinar la chimenea. Examinar chimenea. Hemos encontrado una vieja caja de cerilla. Pues coger. Sí. ¿Qué he puesto ahí? Coger caja de cerillas. A ver, ¿qué más suena? Has cogido la caja de cerillas. Vale, vamos a mirarla. Mirarla. No hemos mirado. Mirar caja de cerillas. Estás en tu casa, una sola habitación donde se hacinan tu catre, tu escasa ropa, tu taller de objetos, bla bla bla. Ah, que no. Coño, ¿qué vas a examinar? Pues espérate, que me he confundido, ¿vale? Caja de cerillas. Una pequeña caja de cerillas publicitarias. En su interior hay 5 cerillas, ¿vale? Pues tenemos 5 cerillas. Bueno, pues salida, ¿sabes qué salida tenemos? Salir, solamente tenemos una. A ver, no es cuando básico, salimos. Ahora vamos a otro sitio del mapa. Se supone que hemos salido, que estamos en una habitación, la única salida es esta. Pues en realidad el juego comienza aquí. A ver, estamos en el porche de tu casa. Su posición privilegiada te permite tener una envidiable vista del bosque circundante y de los picos que separan el valle del mundo humano exterior. Junto a la puerta se encuentra tu viejo banco de madera. Pues vamos a examinar el banco. Examinar banco de madera. Otra muestra de artesanía nómica de las muchas que conserva en tu hogar. Apoyado en el banco se encuentra tu viejo paraguas. Pues coger paraguas. No, examinar, contra. Examinar paraguas. Estos juegos son muy adictivos, ¿eh? Si están bien escritos, te dan ganas de continuar para ver cómo termina la historia. Construido con varilla de madera de pino, sobresale una etiqueta. Pepito Grillo, Industrias. Está cerrado. Bueno, no lo vamos a abrir. Bueno, y si lo abrimos, a ver, lo mismo hay dentro de algo. Venga, abrir paraguas. Lo abre, pues muy bien. Vamos a cerrarlo porque no ha caído nada, ni ha salido nada. Paraguas. Lo cierra, bueno, estupendo. A ver, vamos a darle a mirar, que nos diga otra vez la descripción, nada que más nos queda por echar un vistazo. Su posición privilegiada te permite bla bla bla, circundante, los picos, separan. Lo único que está es el banco de madera. Bueno, pues salidas. Entrar, bajar, pues bajar. Bajar. Demasiado alto. A ver si hay. Mirar. Está en el porche. A ver. Ex porche. No tiene nada más destacable. Permite una envidiable vista. A ver, ahora empiezan. Ahora empieza el rompecabezas, donde o te faltan objetos o tienes que combinar los que tenemos. Vale, inventario, lleva una vela, un libro, un martillo, una caja de cerilla, un paraguas, un arenque rojo. Pues vamos a examinar el sombrero, no lo hemos examinado. Examinar sombrero, a ver qué es lo que tenemos dentro. Te protege la cabeza del frío, sostiene una vela. Ah, que la vela la tenemos en la cabeza. Vamos a encender la vela a ver si... Un momento, tengo los arenques. Mira,
Examinar. Examinar. Arenque. Rojo. Extraño. Examinar. ¿Qué era lo otro? ¿Qué era lo otro que tenía? A ver. Salchicha, eso. Salchicha. Salchicha. De aspecto apetitoso. Nada, esto no nos sirve de nada. Bueno, pues. Abrir. Caja de cerillas. Vale, pues coger. No se puede coger. Coger cerilla. Si quiere encender una cerilla, prueba con encender cerilla. Vale, bueno, pues. Directamente. Encender. Vela, a ver si lo coge directamente. Vela. Con la cerilla encienda la vela. La cerilla que sostiene está a punto de apagarse. Pues apagar. Vela. Apaga la vela. Con un leve chisporroteo la cerilla se extingue. Vale, pues muy bien. Y ahora, salidas. Nada, no ha cambiado nada. Mirar. Nada. Vale, bueno, pues bueno, más o menos me he visto de qué van las aventuras conversacionales. Dejar aquí porque no quiero alargarlo mucho, pero quería mostrar el juego. Sigamos jugando mañana, porque está muy interesante, me he quedado ahí, hostia, pues esto tengo que conseguir pasar de ahí. Así que si no mañana pasado, seguiremos con él. Si os gusta, pues por lo menos, pues, no sé, darle las gracias porque por hobby, por vocación. Y agradecer.